No estoy ni desmotivado, estoy un poco perdido. No voy automático a laburar, no tengo una motivación, no tengo una meta, no tengo algo. O sea, estoy automatizado, vengo, pero no siento nada. Estoy perdido, no sé cuál es tu objetivo, no sé cuál es mi objetivo. Estoy, simplemente me levanto, hago las cosas, pero no... Ese es un momento para estar atento. ¿Es una depresión eso? Podría ser el comienzo, a lo mejor, de un estado depresivo. Podría ser un estado depresivo que no aparece como muy agudo, pero que se instala. Básicamente, si el estado depresivo lo tenés que pensar por algunas cosas, ¿no? En primer lugar, por un estado de enojo. ¿Sí? Por un estado de enojo que a veces queda oculto detrás de un estado de tristeza. Entonces uno lo que ve es la tristeza, ¿no? Entonces, vos decís por ahí, no estoy triste. Bueno, no estoy triste. Bueno, pero estás enojado. Y además, el punto crucial, ¿no? ¿Cómo andás con tus deseos? ¿Tenés deseos de...? No sé, así vos me digas, mira, la verdad no tengo ganas de ir a trabajar, voy automáticamente, te juro que lo que querría es tomarme un avión, viste, irme a pasar uno... Bueno, ahí aparece el deseo, por ahí no estoy conectado en este momento con lo que hago, pero aparece un deseo. El problema empieza a acontecer cuando vos decís, mira, no escucho ningún deseo en esta persona, deseo de nada, ¿sí? Eso es peligroso, deseo de nada, enojo... Tristeza, ahí empezaríamos a hablar de eso, como decís, de si estás deprimido o no. Si no, a veces es bastante común que nadie puede estar motivado todo el tiempo. No, Andy. Nadie, porque tampoco es sano. Tampoco es sano, porque estaríamos casi en un estado de euforia permanente. ¿Sí? ¿Cuánto dura la arenga? Vamos. Listo, vos que entendés de esto, Sofi. No sé, a los 5, 10 minutos del partido, la arenga, ya está, ¿no? Sí. Digo, ahí empezaste a jugar al fútbol, listo. Te sirve para un empujón anímico, lo que quieras. Pero si vos estuvieras todo el tiempo ahí, sería un peligro.